Está en medio de la nada, ¿eh? Una de las gracias del urbex es que a mí me gusta mucho el urbex, pero nunca he hecho un urbex. Pero aquí supongo que no hay nada dentro. Aquí supongo que no hay nada dentro. No podemos ir diciendo como Astrid, ni como hay tacitas, hay platos, aquí no hay nada. Pero bueno. A ver, aquí no hay nada, ¿eh? Mira, todavía hay una puerta. Aquí a lo mejor hay ratas, ¿eh? Hay una puerta. Ay, aquí hay, aquí habría el techo, mira cómo está. Aquí hay, se ven las puertas todavía, aquí hay otra. Muchas veces los que hacen urbex, los que no explican quién vivía aquí y todo eso, que es muy bonito de saber eso. Cuidado, que hay ratas ahí, Mario. A ver. Voy a grabar por aquí. Aquí hay. ¡Ay, una chimenea! Aquí había una chimenea. ¡Mira! ¡Ay, oye, qué bonito! Mira, aquí se sentarían al. Ah, se sentarían al. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí otra habitación. Oye, pues era grande, ¿eh? Otra grande. A ver, otra. Debió ser muy bonito esto. No podemos decir dónde estamos porque creo que una de las reglas del urbex es no decir la localización de los sitios. Aunque esto sea. Ay, a ver. Esto era. Ah, bueno, es una rejilla, ¿no? ¿Esto qué es? Es saco, es tela de saco. Claro. Y esto es otra chimenea, vamos a verla desde más lejos. ¡Ay, qué bonito! Y esto, las vigas del techo. Ay, mira por dónde. Esto es una cuerda. Voy a preguntar a ver si puedo poner. ¿De dónde? En las tejas han caído aquí. Aquí hay otro habitáculo, otro, a lo mejor en un almacén. La puerta se ve, vamos a ver si podemos verla. Todavía conserva restos de pintura azul y la construcción, mira que está muy bien, ¿eh? Está deteriorada, pero las tejas por aquí. Bueno, pues, ¿de cuándo puede ser esto, Mario? Mira, todavía era azul, esta, en la pintura todavía se ve azul. De primeros del siglo XX. De primeros del siglo XX. No lo sé, no lo sé. Yo cuando veo los urbes que hacen todos los canales de urbes que estoy suscrita, yo les diría... Ay, contar la historia de la gente que vivía aquí. Aquí habría... ¿Esto qué? ¿Un saco? ¿Tela de saco? Claro. ¿Y qué hace ahí un saco? De cemento, de ladrillo, pues más barato darle un poquito de tela de saco y claro, y eso. Y aquí todavía están las cenizas de la última vez que se encendió esto. Claro. Sí. Qué barbaridad. Las cosas no sobreviven, ¿eh? En realidad, se ha visto antes que he grabado que estamos en medio de la nada, ¿eh? Estamos en medio de una sierra en Andalucía. Pero que aquí hay más estancias, si ya la hemos sacado antes. Esto es posterior, supongo. Estos cartones. Pide tu chapa de premio. Y aquí, la naturaleza que siempre se abre paso. Aquí hay una cuerda. Aquí hay como cuerdas que colgaban algo. De esos clavos, a lo mejor eran chorizos los que colgaban o algo. Bueno, pues... Ya... Ah, esta es la chimenea que hemos visto antes. Bueno, pues ya nos vamos.
Pero si alguno de los... Si alguno de los que hacen los urbex en serio quiere saber... ¡Ay, aquí hay otra! Si alguno de los que hacen los urbex en plan serio quiere saber dónde está el sitio este, pues se lo decimos por privado, porque esto es público, puede venir todo el mundo aquí que quiera, aunque está muy lejos de todo. Y nada, que... Vamos a salir al exterior, a la carretera. Aquí hay un cerro. Vamos a sacarlo de fuera, que veamos cómo es desde fuera. Sería un cortijo. Y ya nos vamos. Yo no tengo ocasión de hacer muchos urbex, pero espero hacer algún que otro más. Venga, saludos a todos. Pues sí que era grande la posada. Era muy grande. Como nos han dicho que desde el año 60 y algo está abandonada, los árboles ya han echado raíces y hay uno incluso por dentro. Tenía muchas ventanas. Sitio de paso, como una posada, pero nos han dicho que mucha gente venía al hospital, muchas mujeres, a dar a luz y que nacieron niños aquí. Pero claro, de aquello no queda nada. Las cuerdas con las que estaba la techumbre. La vega. Se abandonó en el año 60 y algo, pero era de mucho antes. Claro, desde principios del siglo pasado, claro. Aquí todavía el color de la pared. Todavía se ve la última capa de pintura. Aquí se ve muy bien. No sé si sería la cocina, porque antes la vida se hacía en las cocinas. A principios del siglo pasado, la vida se hacía alrededor de la chimenea. Supongo que aquí habría la leñera. Aquí más habitaciones. Hay que ver cómo... Bueno, estos son nidos de avispas. ¡Ah! Y ahí hay otro mucho más grande que he visto antes. A ver si... ¡Ah! Vámonos. Y aquí hay que ver el color, ¿eh? El color permanece. Los últimos viajeros que estuvieron aquí, pues desde hace...
Mira, más de 50 años, la última mano de pintura que echó el que aquí supongo que era leñera, ¿no? Pues, y estos son cenizas, pero supongo que no son las de hace 50 años, sino que alguien ha hecho fuego aquí. Y esto se está desprendiendo, este tejido trenzado, a ver si alguien nos puede explicar. ¡Otro nido de avispa! ¡Ah! Aquí, tejas desprendidas. Esta puerta también estaba pintada de azul. Y aquí, sí, supongo que esto sería la leñera, porque parece muy pequeño para ser otra cosa. La habitacioncita esta. A ver si la cojo de más lejos. Pero hay que ver. Aquí está la chimenea. No sé si sería algo en su tiempo. Esto parece tela de saco. No sé si sería para... No tengo ni idea. Tela de saco, pero lo han pintado por encima. Lo pintaron por encima hace 50 años. Y no sé si aquí era para guardar algo. Aquí había una estantería. Aquí había una estantería porque están los travesaños. Todavía tiene la señal de los travesaños. Y donde se apoyaban los estantes. Y arriba, una especie de tela de saco, lo tengo que preguntar para qué servía. Pero, y aquí el suelo está como levantado. Supongo que hay algo creciendo debajo. Aquí había más estantería. A ver si puedo contactar con alguien que estuviera aquí, que conociera esto, porque la gente del... del pueblo, algunos se acuerdan, claro, hace 50 años. No es tanto. Es una sensación muy bonita hacer un urbex. Yo que soy novata y que no creo que haga mucho porque no tengo oportunidad de eso, pero sí, piensa en la gente que estuvo aquí, que incluso nacieron niños aquí, aunque por accidente, que cuando iban de camino, pues... les daría mucha alegría parar. Pero claro, buscar algo de hace 50 años, pues no. Escombros del techo, pero... no nos podemos encontrar ningún objeto ni nada que... Bueno... pues nada. Las piedras de la construcción original. Hace 120 años o más se construyeron, se pusieron estas piedras aquí. Esto sería, no sé, para meter caballos o coches o lo que fuera. Aquí vemos también parte de la... Nos hemos dado cuenta ahora de que aquí pone algo. Pone Azulejos Leiva encima de la pintada. No sé si
después era un cartel publicitario, o que en un tiempo, cuando se abandonó la posada, se dedicó al almacén de azulejos o algo así, pero se ve perfectamente. Azulejos Leiva. Así que lo investigaremos. A ver si alguien del pueblo puede contarnos la historia de aquí, antes de que esto se tire y no sea nada.